un día como hoy. 10 de noviembre, pero de 1862 nace Camilo Arriaga, liberal precursor de la Revolución Mexicana. Arriaga impulsó la movilización estudiantil de 1892 en la Ciudad de México, en parte porque la crisis financiera provocada por el gobierno de Manuel González afectaban directamente las empresas de su familia, basadas principalmente en la extracción de plata. En 1898 encabezó una protesta anticlerical en el Congreso y Díaz lo removió del cargo junto con otros diputados que lo secundaron. Identificado como antiporfirista, en particular en su lucha contra Bernardo Reyes, Arriaga se ve obligado a huir y a refugiarse en San Luis, Missouri, Estados Unidos, en donde colabora en Regeneración, El Hijo del Aguizote y El Diario del Hogar. Conforme los Flores Magón se hacen más anarquistas, Arriaga se separa de ellos e intenta hacer más moderado al Partido Liberal Mexicano. Al cuartelazo de Victoriano Huerta, Arriaga se ve precisado a marchar de nuevo a los Estados Unidos, vive en Nueva Orleans. En 1920 regresa a México, con el propósito de reintegrarse a la lucha revolucionaria. Simpatiza con la República Española y con la URSS. Se opone al fascismo europeo y a su versión mexicana, el sinarquismo. Muere el 26 de junio de 1945 en la Ciudad de México. Conoce más con Arriba Corazones.